Bueno, pues 3, 2, 1, podemos empezar. Ariadna, tienes la palabra. Bueno, vale. Bueno, pues nada, volvemos otra vez a hacer un webinar sobre OraOne. Tenemos a la empresa DaVinci, que es socio colaborador nuestro desde hace ya tiempo. Y bueno, creemos que es un tema bastante importante con oportunidades de negocio y hemos querido volver a repetirlo. Van a hablar un poco más del tema práctico. Y bueno, pues esperemos que lo disfrutéis y que consultéis todas las dudas que tengáis bueno, pues para ver que ese tipo de oportunidades de negocio podéis aplicarlo en vuestras empresas. Y bueno, pues cualquier duda en el caso de que acabe el webinar o os desconectéis alguno porque no podáis, pues bien, lo podéis consultarme a mí luego a través de correo electrónico y os pondré en contacto con cualquiera de ellos, ¿vale? Y pues nada, empezamos ya cuando queráis. Muy bien, pues muchísimas gracias Ariadna, muchísimas gracias a Fenitel por volvernos a invitar. 29 de octubre del año 2020, 4 y 11 de la tarde y pues sí, volvemos a hacer un webinar y volvemos a hablar de LoRa y LoRaWAN. Como ponente invitado, estrella invitada está conmigo Philippe Gochet, fundador de PR Domótica, apasionado de la tecnología en general, de la domótica y bueno, pues gran conocedor e investigador sobre LoRa, entre otras muchas cosas. Philippe está a las afueras de Madrid y bueno, pues estamos en Domótica Da Vinci, la otra parte de Domótica Da Vinci es Miriam Suárez, que está bueno para saludar y pues servidor de ustedes, José Miguel Rubio Varas, conocido por Chemi. Entonces, bueno, Philippe, si quieres decir algo... Pues nada, buenas tardes a todos, gracias por estar ahí. Hace unos meses ya hicimos un primer webinar con vosotros, no sé si estabais los que estáis ahí ahora, algunos a lo mejor estáis repitiendo. Lo que he comentado antes, vamos a intentar hacer un webinar algo distinto. El primer webinar fue más teórico, con, digamos, explicando lo que es esta tecnología, LoRa, que da muchas oportunidades de negocio, creo yo. Hoy vamos a intentar hacer un webinar un poco más práctico. Os vamos a enseñar cosas más prácticas. Lo que no vamos a hacer es, digamos, no es una formación como tal. Es decir, LoRa es una tecnología que tiene su complejidad y que tiene su curva de aprendizaje. Esto entraría dentro de lo que sería una formación específica sobre LoRa, cómo empezar, cómo seguir después, cómo implementar proyectos. Pero sí vamos a intentar, digamos, movernos entre estas dos cosas, ¿no? Entre lo que hicimos la primera vez y lo que sería una formación, digamos, sobre esto. Es decir, pues os hablaré, tengo aquí sobre mi mesa unos cuantos cacharros LoRa que os voy a enseñar y hablaremos de cosas concretas, o vamos, al menos vamos a intentarlo. Y estamos abiertos a vuestras preguntas, como siempre. Chemi, pues tú ya... supongo que iremos parando para ir contestando preguntas y bueno, pues aquí estamos, es lo que os puedo decir. Muy bien, Philippe, pues muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla, tenemos preparada una pequeña presentación y bueno, pues vamos a intentar aquí hacerla. ¿Veis mi pantalla bien, Philippe? Sí, la veo bien yo. Bueno, pues lo dicho, ya nos hemos presentado. Hemos presentado un poco los panelistas, Domótica Da Vinci. No me voy a detener más. Bueno, esta es la agenda que tenemos. Y sin más ni más, pues empezamos. LoRa es la abreviatura de Long Range o Largo Alcance, que sería, bueno, pues un protocolo ideal para esta palabra del IoT o el Internet de las cosas o los objetos conectados, ¿no? Con la multiubicuidad de las comunicaciones y los precios descendientes de los costes de la electrónica, los procesadores, la memoria, pues viajamos hacia un mundo donde absolutamente todo parece que va a estar conectado, pues un termostato o un extintor o una alarma o un aparato de aire acondicionado, un coche o una bici o cualquier cosa. Y bueno, pues las diferentes posibilidades y las diferentes necesidades de conectividad, de ancho de banda, de energía, provocan que haya diferentes opciones y diferentes protocolos en cada caso para conectarse, ¿vale? El Internet de las cosas, pues bueno, es una realidad, es una cosa que ya está aquí con nosotros y no me voy a detener mucho más en venderos
las bonanzas del Internet de las cosas. Pero bueno, probablemente como asociados de Fenitel o como profesionales de las instalaciones o las telecomunicaciones os preguntéis, bueno, eso del IoT lo he oído mil veces, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Dónde están las oportunidades de negocio? ¿Dónde se está aplicando? ¿Qué soluciones pueden resolver con el IoT? ¿Vale? Hay una pléyade y un universo de soluciones. Y bueno, pues aquí me querría detener un momento y hacer un poquito de arqueología o de bagaje. Aquí me sale el teleco que llevo dentro. Más o menos la situación a finales de los años 90, pues ya teníamos bastante desarrollada y bastante desplegada la telefonía celular digital, 2G, un poquito de 3G. Teníamos el Bluetooth y teníamos el Wi-Fi. Para sistemas de control, para domótica o para sistemas de control de edificios, para controlar una temperatura, para subir y bajar una persiana, para saber si una puerta está abierta o cerrada, pues resulta que bueno, pues el Bluetooth tiene un alcance muy corto, 10-15 metros. El Wi-Fi tiene un alcance superior, pero consume mucho ancho de banda y mucha energía. El Wi-Fi, por ejemplo, no permite hacer fácilmente redes malladas y no permite hacer fácilmente dispositivos a pilas. Y bueno, pues los sistemas móviles, bueno, pues han pagado carísimas sus licencias, sus despliegues de antenas, tenían que amortizar toda esa infraestructura y de nuevo pues consumen mucho ancho de banda y de nuevo pues requieren mucha energía y es difícil hacer dispositivos a pilas. En ese escenario, a finales de los 90, pues los ingenieros se dan cuenta de la situación e inventan protocolos de muy bajo ancho de banda, de muy bajo coste energético y que permitan montar redes malladas. Entonces, a finales de los 90 es cuando nace Zigbee, Z-Wave y Enocean como tecnologías que bueno, pues alcanzan un poco su madurez comercial hasta el año 2010 y pues a día de hoy es una realidad que se vende pues con las luces Philips de Philips Hue, que conocéis algunos, con las luces del IKEA y con montones de sistemas de control basados en Zigbee, en Z-Wave o en Enocean que hay por ahí. A día de hoy un poco el líder de toda esta categoría es el Z-Wave, pero bueno, el Zigbee pues también amenazando ese liderazgo. Los que nos conozcáis, pues Philip y yo llevamos muchos años comercializando, realizando proyectos y consultoría y formación en el ámbito de estos protocolos, digamos, de corto alcance. Más o menos hacia el año 2010, pues el escenario es un poco ese. Seguimos teniendo Wi-Fi, seguimos teniendo el Bluetooth, seguimos teniendo la telefonía celular, ya avanzando entre el 3G y el 4G, y tenemos el Zigbee, el Z-Wave y el Enocean. Y entonces, bueno, pues una serie de personas se reúnen y dicen, bueno, esto está muy bien, protocolos de muy bajo consumo, de muy bajo ancho de banda, que son ideales para el control, pero necesitamos que alcancen más, que en vez de que alcanzar lo que pueda ser una vivienda o una nave pequeña, que alcancen kilómetros. Entonces, se necesitan protocolos de largo alcance. Y ahí es donde nacen tres o cuatro iniciativas. Una iniciativa es Sigfox, otra iniciativa es LoRa, y luego pues a Narrow Band o en estas bandas de largo alcance, pues hay algunas iniciativas más. Y se consiguen protocolos que realmente tienen alcances de kilómetros, de decenas de kilómetros, incluso de centenares de kilómetros, ¿vale? Y uno de ellos es LoRa. Bueno, pues aquí es lo que intento ilustrar. Esta diapositiva es un poco más técnica, pues bueno, en esta intento ilustrar un poco las diferencias de cada uno. Entonces, de lo que nos ocupa hoy, pues son de estos protocolos de largo alcance, de long range. En esta liga, pues como decía, sobre todo los dos grandes conocidos son LoRa y Sigfox. Y bueno, pues hay algunas iniciativas más de pues telefonía móvil celular o tipo LTE o tipo 4G, pero adaptado al Internet de las cosas. Repito, lo que aquí importa es que consuman muy poquito ancho de banda y muy poquita energía para poner a hacer dispositivos a pilas que duren 10 años la pila, o este el narrow band IoT que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, bueno, en esta transparencia veis un poco dónde se compara lo que sería el ancho de banda y el alcance, ¿no? Entonces, en estos protocolos lo que tenemos es muy poquito ancho de banda, pero mucho alcance y mucho ahorro en baterías frente a lo que nos ofrecían los otros protocolos. Entonces, ¿dónde aplicamos los protocolos estos de largo alcance? Pues sobre todo en despliegues, en instalaciones donde necesitamos un alcance de decenas, centenares de metros, incluso kilómetros, son adecuados para instalaciones agropecuarias,
agricultura de precisión, seguimiento de animales, seguimiento de bosques, incendios o entorno de piscinas. Se ponen mucho también, por ejemplo, en depósitos de aguas, bombas, se ponen en comunidades de vecinos, en fincas, en diferentes, bueno, pues diferentes escenarios que os vamos a ir contando. Si me preguntáis cuál es la diferencia entre LoRa y Sigfox, bueno, pues Sigfox es una solución un poco propietaria donde hay una empresa, sobre todo liderado con Telefónica Movistar, que se ha dedicado a hacer el despliegue. Y entonces tú te incorporas a la red Sigfox, igual que te puedes incorporar a la red 3G o la red 4G de Movistar o de Vodafone o del operador que sea. Digamos que Sigfox es una red operada donde tú compras un dispositivo y pagas una cierta cantidad al año por usarlo en esa red. Si no renuevas la cantidad, pues ya no funciona. Y LoRa, pues es un poco, digamos que Sigfox sería un poco como Windows, ¿eh? Hay una empresa detrás, unas licencias, y LoRa pues sería un poco como Linux, ¿no? La solución software libre, la solución donde te dan todos los mimbres y tú te lo puedes construir. Entonces nosotros, pues en esta línea, pues yo era un poco escéptico, pero como comentábamos al principio, en los webinars que hicimos en el confinamiento de primavera, pues preguntamos a la audiencia y no nos pidieron webinars sobre Sigfox, nos pidieron webinars sobre LoRa y ahí conocimos a Juan Félix y a una serie de personas y grupos promotores de esta tecnología y empezamos a trabajar y a promoverla nosotros y realmente pues nos ha enamorado. Y por eso pues hemos profundizado en el mundo LoRa y quizá no tanto en el mundo Sigfox. Fue una pura petición. De nuevo, cuando Fenitel nos dijo hacer un webinar, ofrecimos diferentes opciones, nos dijeron de hacerlo sobre LoRa y ahora nos han pedido repetir. Bueno, pues aquí comparamos un poco estas diferentes tecnologías y bueno, pues está claro, es una transparencia un poco interesada, pero bueno, pues LoRa sale ganadora en cuanto a que es la que más alcance tiene, menos energía consume, etcétera, etcétera, ¿vale? Es pues de lo mejor. Entonces, pues bueno, con esta tecnología podemos alcanzar enlaces de decenas, centenares de metros, incluso kilómetros, con un consumo muy, muy bajo, con un despliegue de cientos de dispositivos en bandas que no pagan licencias y el único pero es que, bueno, pues no tiene mucho ancho de banda. Desde luego por LoRa no podemos transmitir vídeo, no podemos hacer streaming, pero para dar una orden de ábrete, ciérrate, para dar una orden de este dispositivo ha dejado de funcionar o para medir una temperatura, una presión, una humedad y tomar una decisión, pues funciona perfectamente. Entonces, bueno, pues para ilustrar esto, aquí tenemos algunos casos de éxito de uso de tecnología LoRa. Por ejemplo, pues este pajarito en realidad en el pico tiene un sensor de calidad del aire y en la cola tiene una antena y es un nodo LoRa. Hay proyectos pues con niños sobre la calidad del aire, hay proyectos para saber el estado de los canales en Holanda o hay proyectos para saber el estado de los ríos en la zona de Oxford en Inglaterra. Este dispositivo que veis ahí se pone en los puentes y entonces por unos ultrasonidos es capaz de saber la altura del río y transmitirlo como un nodo. O un caso de éxito es una ratonera que es capaz de decirte su estado armado, desarmado o ratón cazado con LoRa, ¿no? Pues esto se despliega y lo interesante es saber si hay que ir a quitar el ratón que ha cazado y con una batería que dura, pues como estábamos diciendo, 10 años, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto estrujado hasta el límite, pues hay personas que ponen un dispositivo LoRa en un globo y lo suben en la atmósfera y hay enlaces verificados. Bueno, esa transparencia ya es un poco antigua, pero, por ejemplo, desde Zaragoza hasta Lisboa, 800 kilómetros, y ahora hace unas semanas unos meses batieron de nuevo el récord, enlaces entre República Checa y Holanda o algo así, 1000 y muchos kilómetros, ¿no? Ok, entonces, bueno, pues esto es un poco para ilustrar casos reales de esta posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues como os decía, LoRa te da todas las mimbres y todas las opciones para montártelo tú. Por un lado, pues estaría el LoRa puro,
donde dos dispositivos se hablan entre ellos decenas, centenares de metros. Y luego está lo que llamamos LoRaWAN. La idea del LoRaWAN es que, bueno, pues los dispositivos LoRa hablan con un router, con una antena LoRa, pero esta a su vez está conectada a Internet y entonces manda los datos a un servidor desde los cuales se pueden recoger los datos, darle inteligencia, tomar decisiones y de nuevo, de vuelta, comunicar con esos nodos. Y eso es lo que llamamos LoRa de red extendida. Y es pues casi lo más interesante porque bueno, pues hay bastantes mapas y bastantes sitios donde uno puede consultar dónde hay nodos LoRaWAN que de manera altruista recogen tu tráfico y lo podemos mandar a un servidor y utilizarlo. Y de eso os vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues es el caso de uso más interesante y que requiere menos artesanía porque permite, pues eso, que tú despliegues tus dispositivos LoRa con tus routers o los de otros, recojas ese tráfico y a través de Internet mandarlo a una serie de servidores. Y el paradigma de esto, los que más lo han incitado y desplegado, pues son la red que se llama The Things Networks, o su abreviatura en inglés TTN, ¿vale? Esto lo empezaron dos holandeses inspirados. Y es, bueno, pues para empezar, de lo más sencillo, uno puede comprarse nodos LoRa, puede mirar si en su barriada o en su ciudad hay gateways que le enchufen el tráfico a través de Internet a la plataforma TTN, y si no, pues uno puede muy fácilmente comprarse un router, ponerlo y ser un gateway LoRaWAN donde puedes recoger el tráfico de tus nodos y enchufarlo a TTN. Bueno, y este fue un poco el punto donde, pues, Philip y yo empezamos en mayo o en abril, ya no me acuerdo. Philip, ¿tú te acuerdas? Bueno, yo en realidad empecé antes porque yo tuve la suerte de que Juan Félix, que estuvo con nosotros en el webinar anterior, que es un monstruo de esto, he tenido la suerte de tenerlo como maestro, un Jedi de esto. Hace unos años entré en la comunidad TTN de Madrid y ahí aprendí mucho. Pero sí, donde lo hemos empujado desde, pues, desde esas fechas más o menos, donde más, digamos, hemos aplicado esa tecnología sobre el terreno. Es lo que os podemos contar, ¿vale? Ahora. Bueno, entonces, para empezar, bueno, pues hay un batiburrillo de conceptos que, bueno, pues nosotros los hemos tenido que ir aprendiendo y que, bueno, pues me gustaría que en este webinar, pues, intentar aclararlos un poco. Os he dicho antes, Sigfox es propietaria y prácticamente solo hay un desplegador de redes Sigfox, que es Movistar, que es el inversor. Bueno, pues LoRa, os he dicho, tú te lo puedes hacer tú mismo, puedes hacer que un nodo hable con otro nodo o puedes tú conectar los routers a Internet a una plataforma. ¿Y qué plataformas hay? Pues hay varias, ahí las tenéis en la transferencia, está TTN, hay un TTN para profesionales, se llama The Things Industry, y ahí empresas, pues Loriot, Resiot, Redexia, que están desplegando redes para que uno se pueda enganchar a ellas e incluso pueda hacer sus primeros despliegues. Entonces, pues bueno, esto es un poco el primer concepto que uno debería de manejar más o menos para empezar a trabajar y a tener un proyecto con LoRa. Es decir, vale, yo compro mis nodos LoRa, voy a poner sensores de temperatura o sensores de humedad o sensores de alerta que se ha parado la bomba de bombeo de no sé dónde, pero esto, ¿a qué red LoRa lo conecto? ¿O me monto yo la mía? ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde tiro? Entonces, pues bueno, aquí hay un par de opciones o tres, y aquí pues ya le paso la palabra a Philip, que es el que os las va a explicar. Vale. Muy bien. Te voy a pedir que manejes tú la presentación, Chemi, ¿vale? Dejo y cuando yo comparta pantalla te lo pediré. Entonces, pues sigue compartiéndola y así me sirve a mí para, si quieres, para leerla, ¿vale? Y ahora te pido paso cuando quiera yo mostrar alguna cosa, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues infraestructuras LoRa disponibles. Entonces, hemos entendido todos aquí que estamos hablando de LoRa, LoRaWAN, es decir, que nosotros vamos a tener unos dispositivos, ¿vale?, que llamamos nodos. ¿Un nodo qué es? Un nodo es esto, por ejemplo. Esto es un dispositivo LoRa. En este caso es un nodo multifunción. Este hace un montón de cosas. Tiene entradas, ahora os detallaré un poco más, y tiene salidas. Con esto podemos controlar la apertura de una puerta, por ejemplo, un motor de una balsa. Podemos recoger los datos de los sensores de muchos tipos, temperatura, luminosidad,
pH, un montón de cosas, ¿vale? Esto es un nodo, lo llamamos nodo, todos estos dispositivos. Entonces, hemos entendido todos que para que esto, digamos, funcione, para que nosotros lo podamos desplegar, necesitamos recurrir a una infraestructura LoRa. ¿Qué es una infraestructura LoRa? Pues primero, es una pasarela, un gateway, que recoge estos datos, ¿vale? Que a su vez, como ha dicho Chemi, está conectada a Internet y que empuja estos datos hacia un servidor LoRa, que él es capaz de recoger esos datos, de entenderlos y de empujarlos, como decimos, hacia el sistema, prácticamente el sistema que queramos, ¿vale? Es decir, que esa infraestructura se encarga de recoger todos estos datos y empujarlos hacia un teléfono móvil o hacia un sistema domótico o hacia un sistema de almacenamiento de datos, prácticamente lo que queramos. Por lo tanto, obviamente vamos a necesitar una red, una infraestructura LoRa. Aquí Chemi os ha hablado, para empezar, de TTN, ¿vale? Y vamos a hablar mucho de eso. ¿Por qué? Porque es una red gratuita, colaborativa, abierta, open source, y entonces está muy bien empezar por ahí, está muy bien. O bien tenemos mucha suerte y hay una pasarela cerca de donde estamos y entonces no tenemos que comprar ninguna, solamente tendremos que comprar nodos como esto o como esto, que os enseñaré después, y ya está. Y nos crearemos una cuenta en TTN y a partir de ahí podremos empezar a gestionar nuestros dispositivos. O bien nosotros vamos a querer o tener la necesidad de instalar una pasarela LoRa. Pero en cualquier caso necesitaremos esa infraestructura LoRa, ese servidor LoRa que es capaz de recoger los datos de los nodos y tratar esos datos. Entonces, TTN es una forma estupenda de empezar. Primero, porque es gratuita. Segundo, porque es colaborativa, es open source, abierta, hay un montón de información en Internet y está muy bien empezar por él. No digo que sea sencillo. Ya he subrayado antes que es una tecnología que tiene su complejidad, pero se puede aprender. Se puede aprender, ya digo que hay mucha información en Internet y se puede aprender a manejar, digamos, unos nodos a través de TTN. Y lo recomienda. Es una escuela estupenda cuando se empieza para aprender lo que es esto de LoRa. Por lo tanto, si os estáis planteando, digamos, hacer algún proyecto con LoRa a futuro y queréis empezar, yo creo que esta es la puerta de entrada. TTN, ¿vale? Aquí os he puesto en la transparencia la dirección. Aquí vais, os creáis una cuenta y entonces veréis que hay dos apartados. Si quieres, Chemi, ahora sí voy a compartir para enseñar. Vale, a ver dónde comparto, aquí. Vale, ¿veis mi pantalla? Me voy aquí a LoRa, a mi cuenta de TTN. Y bueno, cuando os creáis una cuenta en TTN, por así decirlo, hay dos apartados, ¿vale? Un apartado que se llama la consola, esa es la consola. Dos apartados, ¿veis? Aquí tenemos las pasarelas, veis que yo tengo dos, una que no está conectada ahora mismo y otra que sí está conectada. Esta es mi pasarela, ¿vale? Y hay otro apartado en la consola que se llaman las aplicaciones. Y si vamos a las aplicaciones, por así resumiendo mucho, las aplicaciones son los dispositivos que vamos a dar de alta, los nodos, como esos que os enseñaba antes, para hacer determinadas cosas, ¿vale? Por lo tanto, esto es TTN por dentro, esto es una infraestructura LoRa y esto es lo que yo recomiendo para empezar, porque pues es una buenísima escuela, como decía antes. Vuelvo atrás. Chemi, si me quieres volver a compartir. Y así tienes que dejar de compartir. Vale, dejo yo de compartir. Y volvemos a la presentación. Entonces, os recomiendo esa puerta de entrada. ¿Hay otras soluciones? Sí, pero creo que por aquí tenéis que empezar. No es que lo crea, es que estoy seguro que tenéis que empezar por aquí, ¿vale? Bien. ¿Hay otras soluciones para cuando ya tenemos proyectos profesionales y queremos tener una red, entre comillas, más seria? No es que no sea seria, esta es muy seria. Lo que pasa es que aquí hay que entender que es una red colaborativa y que como tal tiene unas normas de fair play, que se llama,
Es decir, que no hay que ocupar todo el ancho de banda, hay unas normas que hay que cumplir y, como es gratuita colaborativa, tampoco hay garantía de disponibilidad, ¿vale? Un día se puede caer y aquí no vamos a poder reclamar, lógicamente. Se cae muy poco y generalmente lo levantan muy rápido, pero podría ocurrir. Por lo tanto, para un proyecto a gran escala deberíamos recurrir a otra infraestructura LoRa, que las hay, ¿vale? Pero esto es una magnífica puerta de entrada, como decía antes. Incluso para algún proyecto pequeño, yo os confieso que he hecho algún despliegue pequeño que no es crítico en cuanto a la disponibilidad y lo tengo hecho con TTN y funciona perfectamente. O sea, Filip, me estás diciendo que tú para tus primeros despliegues, entre comillas, profesionales, sí, por los que has cobrado, sí, te has atrevido a hacerlo con TTN y no te has tenido que ir a la plataforma profesional de TTN Industries. Siempre siendo transparente, es decir, a tu cliente le tienes que decir, yo te puedo desplegar esto con TTN, tiene una ventaja y es que no va a tener coste, tienen un inconveniente que es este, que no tenemos garantía de disponibilidad, tenemos algunas limitaciones con respecto a otras redes, aquí no voy a entrar en detalle porque es muy técnico y no toca hoy, pero bien, si se acepta en el planteamiento del proyecto, se puede hacer perfectamente, ¿vale? Y yo tengo esto así. Obviamente es ideal para pruebas de campo. Yo antes de hacer cualquier otro proyecto, ya sea en TTN o en otra infraestructura, siempre lo hago en TTN porque es un entorno magnífico para hacer, digamos, pruebas de campo. Ahora, proyectos pequeños donde la disponibilidad no sea un factor crítico, pues podemos perfectamente hacerlo ahí. No está prohibido, la red no lo prohíbe. De hecho, esta red TTN está pensada para que cuanta más gente ponga pasarelas, mejor, porque así tenemos una cobertura global en las ciudades, en el mundo entero, y cada persona podrá hacer sus proyectos, sus cosas en sus casas con sus nodos. Por lo tanto, no va en contra de la filosofía esta, que hay que decirlo y tiene que estar claro. Pero hay alternativas cuando ya uno ha hecho sus pinitos con esto, ha hecho despliegues de campo, ha visto que funciona y pues quiere hacer un proyecto a más grande escala. Entonces existen opciones de infraestructuras LoRa, que podríamos decir profesionales, si queremos, que son de pago, claro, pero que nos van a ofrecer garantía de disponibilidad del servicio, que es importante a la hora de hacer proyectos profesionales. Una de ellas, hay distintas opciones, una de ellas es TTN Industries, que es la misma empresa que TTN, es el mismo sistema, ¿vale? Por lo tanto, si tú has entrado por aquí, te va a ser muy fácil adaptarte a esto, pero es de pago, tiene garantía de disponibilidad, por tanto, y tiene algunas funcionalidades que en el TTN este todavía no están habilitadas. Esto me estoy refiriendo a puntos técnicos, a algunas funcionalidades de los dispositivos. Por lo tanto, es una opción a considerar cuando ya se quiere hacer un proyecto profesional, ¿vale? Aquí, precios, para que os hagáis una idea. Estas infraestructuras LoRa de pago suelen cobrar un peaje de entrada donde te cubren una serie de dispositivos que tú puedes incluir y una serie de pasarelas que puedes incluir, ¿vale? Y te dan servicio para esto. Por ejemplo, si hablo de memoria, por lo tanto, no me lo tengáis en cuenta como algo muy preciso, pero TTN Industries, si no recuerdo mal, es desde 190 euros al mes para 1,000 dispositivos, 1,000 nodos como este, ¿vale? 1,000 nodos como este. Por lo tanto, si tú vas a hacer proyectos con esta tecnología y empiezas a desplegar, pues puede ser un precio interesante. Hay que pensar que es una tecnología en la cual cuando se despliega, lo lógico sería, obviamente, por supuesto, cobrar un despliegue, una instalación, digamos, pero después cobrar un recurrente, porque a ti te lo van a cobrar, lógicamente, ese recurrente, esa infraestructura, ¿vale? Por lo tanto, es común en estas tecnologías cobrar ese recurrente, ¿vale? Bien.
Siguiente. Muy bien, Filip. Bueno, entonces, por aligerar esto, que ha sido un poco denso, o sea, primera idea, tenemos plataforma LoRa gratis, TTN, plataforma LoRa profesional, TTN Industries. Pues bueno, para que lo veáis y lo tangibilicéis, os voy a compartir, ya todo el mundo lo puede abrir un navegador, y si ponéis thethingnetwork.org/map, o busquéis en Google TTN Maps, vais a alcanzar un mapa como este que os va a enseñar los nodos LoRa TTN, los gratis que hay por el mundo. Y hay muchos, ¿vale? Y bueno, pues me llena de orgullo y satisfacción que si marco aquí en Asturias, pues por ejemplo, aquí está el mío, el de Domótica Da Vinci, en el centro de Asturias donde yo estoy, ¿vale? Y si marcáramos por Madrid, pues veríamos el de él o los de Philip, ¿eh? Y aquí veis pues todos los que hay. Entonces lo primero que podéis hacer es en el sitio donde vivís, mirar este mapa y ver si hay un nodo LoRa de estos gratuitos ahí a mano. No. Pasarela. Una pasarela por ahí por donde vivís. Y bueno, pues Filip, que vive por aquí, pues probablemente podremos encontrar el suyo. ¿Será este, Filip? Raspberry Pi. No. Este no es. Os lo puedo enseñar en TTN Mapper, donde podemos ver el alcance. Pues aquí está ahí, ahí está el de Filip. Esto vale. Es un poco indiscreto. Lo quito. Te he descubierto tu guarida. Perdón. Bueno. Entonces, bueno, pues esta es la primera idea. Entonces, bueno, pues lo primero que podéis ver, si tenéis un poco de curiosidad, es saber si alguien ha desplegado un gateway donde podríais conectar de manera gratuita a un nodo. De todas formas, pues eso, un router que conectéis a TTN y vosotros añadir vuestro puntito azul al mapa, pues ¿cuánto puede estar, Filip? Unos 200 euros, tenemos ya cosas súper chulas. Sí, incluso menos hoy en día. Yo cuando empecé con esto eran muy caros los gateways, fácilmente 400, 500 o más. Hoy en día encontramos gateways buenos desde 100 y poco. Son de interior, tienen un alcance menor, pero para empezar está muy bien. Por lo tanto, se podría empezar desde 100 y poco, ¿vale? Luego os hablaremos un poco más del equipamiento, pero sí, en mi caso puse un router MikroTik LoRa y me encontré que el router que me compré era un pepino que hace un millón de cosas y me monta la wifi para el jardín perfectamente, además de ser la antena LoRa. O sea que muy bien. Bueno, pues además de estas dos alternativas, hay algunas alternativas más que bueno, pues se pueden utilizar de empresas que se han preocupado de hacer su despliegue y que cobran, no solo TTN Industries, sino pues estas. Vale. Philip. Tenemos Loriot, que es una que yo he probado para algún proyecto y que va muy bien. Es parecido a TTN, pero es un entorno profesional, es un entorno en el que pagas, tienen también un peaje de entrada, en este caso creo que cobran desde 100 euros al mes, pero son menos dispositivos. Antes creo que eran 1000 en TTN Industries, aquí son, no recuerdo, 200 o 300, algo así, ¿vale? Es una red muy seria, Resiot es otra red muy seria y hay otras, hay una empresa española que está empezando a desplegar, que es Redexia, que tiene su red también, por lo tanto hay opciones, ¿vale? A valorar si lo que queréis vosotros es decir, bueno, esto no es lo mío, la infraestructura LoRa lo entiendo lo justito, yo sé manejarla, pero no sabría mantenerla, por lo tanto acudo a un operador especialista en esto, me descargo de esa responsabilidad, pago y él me da una garantía de servicio y me atiende cuando me llame, ¿vale? Podría ser. Por ilustrarlo, nosotros hemos conocido un caso de un museo en la zona de Cataluña, 50.000 metros cuadrados de superficie cubierta, gestión de la climatización con termostatos, sondas, LoRa, nodos LoRa, y esto está hecho con Loriot, ¿vale? Y dada la audiencia que tenemos aquí también hoy de Finitel, que sois instaladores y desplegadores y tenéis capilaridad en el terreno, pues me consta que muchas veces esta gente de Redexia para sus despliegues en ciertas zonas y en ciertas regiones buscan instaladores, así que probablemente les podéis contactar y simplemente ofreceros a ser sus instaladores, desplegadores de antenas, de routers y etcétera, etcétera, y no vais a tener mayor complejidad. ¿Ok?
Bueno, pues dicho esto, pues opciones para conectarse, TTN o TTN de pago, que se llama TTN Industries, o estas empresas que, bueno, pues han aprovechado la oportunidad y han hecho sus despliegues y por una módica cantidad os podéis acoger a estas redes y pagar una cantidad y, bueno, pues te resuelven los problemas. Entonces, bueno, pues, Filip. Déjame hablar de Chipstack, una frase de palabras, vuelve atrás, por favor. Chipstack es una solución, la que tenéis en esta página, donde aquí ya tú mismo te montas tu propia infraestructura de red LoRa. Eso se puede hacer. Hay una solución open source que se llama Chipstack, que está disponible en Internet. Si tú te manejas bien con Linux, eres capaz de instalar esto en un Linux o en un servidor, entonces ya serías tú mismo el responsable de tu propia red LoRa. Yo estoy probando esto ahora mismo para un proyecto. Y funciona muy bien. Pero, repito, hay que pasar primero por la casilla de salida, que se llama TTN, y que es lo bueno para aprender. No con directamente otras cosas, porque puede ser más complejo. ¿Vale? Con Chipstack es como si te montaras, te dan los mimbres con Linux para que te montes tu propio servidor TTN, exacto, de alguna manera, pero privado. Exacto. Y privado. Eso pero tú eres el responsable. Si se cae esto, lo tienes que levantar, por supuesto, ¿vale? Hay que tener conocimientos, por tanto, de... Muy bien. Sigamos. Bueno, entonces, pues si esto os ha seducido, dice, bueno, no he entendido nada, pero bueno, esto tiene pinta de que mola. ¿Cómo empiezo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me compro? Os lo prometo que yo después del primer webinar de Juan Félix dije, bueno, esto mola y me tengo que meter, pero no tengo ni idea de cómo me arranco. Ya me buscaré cómo me doy de alta en el TTN, pero necesito algún chisme. Filip, ¿por dónde empiezo? Vale, pues ¿por dónde empezamos? Siguiente... diapositiva. Lo primero que vamos a necesitar, si es que lo necesitamos, es una pasarela. Si es que no hay un puntito azul de esos, exacto, cerca de tu barrio, de donde tú vives. Yo no tengo esa suerte porque yo estoy perdido, o sea, estoy cerca de Madrid, pero perdido en el campo, aquí no hay mucho. Pero en Madrid empieza a haber mucho, por ejemplo. Por lo tanto, mirad, a lo mejor si estáis en Madrid o en otro punto del mapa que habéis visto que hay, no tenéis esa necesidad, por tanto. Pero si la tenéis, aquí tenéis, os he puesto cuatro opciones. Podría haber puesto probablemente decenas, pero he elegido estas cuatro porque creo que las cuatro son cuatro buenas opciones y son cuatro niveles de precios y de menor a mayor. Y pues rápidamente os cuento. El que tenéis a la izquierda es una pasarela LoRa hecha patrocinada por TTN, ¿vale? Esta pasarela LoRa es muy barata, cuesta 80 y pico euros. Es de 8 canales, bueno, voy a pasar sobre esto rápidamente. Bueno, no tan rápidamente, no compráis una pasarela monocanal, porque esto ya no serviría de nada, al menos una de 8 canales, ¿vale? Esta funciona únicamente con TTN, por lo tanto, si luego vais a querer darla de alta en otra infraestructura LoRa, no os va a servir. Pero para empezar está muy bien, porque es muy barata. Es de interior, por lo tanto, el alcance, no penséis que con esto vais a alcanzar kilómetros, pero sí que vais a cubrir muy bien una casa, incluso en un edificio, es muy posible que llegue abajo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Por lo tanto, por precio, creo que merece la pena. Por sencillez, es muy fácil de dar de alta en TTN y, por lo tanto, para empezar está bien. La que tenéis, la siguiente más a la derecha, es una pasarela de la marca Dragino, conocida en este entorno del LoRa. Es una pasarela barata, de interior también, pero mejor que la anterior porque esta sí que la podemos dar de alta en TTN o en otras infraestructuras de red, las que queramos, incluso en Chipstack, que os he contado antes. Esta cuesta con IVA 120, creo. Es una buena pasarela, ¿vale? Después tenéis la tercera, la MikroTik, que en la foto la tenéis medio abierta, ¿vale? Esta es la que tenemos Chemi y yo. Es una pasarela estupenda. ¿Por qué es estupenda? Por varios motivos. Primero, esta funciona con TTN y con cualquier otra infraestructura de red. Pero no solamente eso, sino que la podéis tener de alta, dada de alta en varias infraestructuras LoRa al mismo tiempo, como es mi caso. Yo la tengo en TTN y la tengo también en Lorio, al mismo tiempo. Esto, la anterior, que también es estupenda, no permite hacerlo, ¿vale?
Lo único que falta está. Filip, eso quiere decir que le enchufa todo el tráfico LoRa a las dos plataformas y miramiento. Exacto, exacto. Todo el tráfico LoRa se lo manda a las dos infraestructuras, a los dos servidores, ¿vale? Obviamente tus nodos los das de alta en una infraestructura o la otra, ¿vale? Pero así es. Lo que le falta a esto sería pues la posibilidad de meterle una tarjeta SIM y no depender de una conexión a internet. No lo tiene, es una pena, porque la carcasa está preparada, pero no la electrónica. Y finalmente, la que tenéis más a la derecha es otra pasarela de la misma marca Dragino, que os he nombrado antes. Este cilindro SIM admite una SIM y por lo tanto por 3-4G se puede conectar a internet sin dependencia de otra conexión. Admite una antena externa como la que tenemos Chemi y yo, lo que obviamente te multiplica muchísimo la cobertura, ¿vale? Yo he conseguido enlaces, no sé si podré, desde mi casa hasta Cercedilla, por ahí, 60 y pico kilómetros, a vuelo de pájaro, que es la mejor conexión que he conseguido, ¿no? Que no está nada mal, ¿vale? Pues estos son 4 ejemplos. Aquí estamos hablando de 85, aquí 120, está con la antena externa unos 200 más o menos, y aquí son 300, 400 quizá esto, ¿vale? Bien. Bueno, yo tengo que deducir que me subí en el tercer escalón y estoy encantado de la vida. Sí, claro. Y luego con gente que sabe de routers y CCNAs de Cisco y tal, me vieron el router este MicroTik y me han convencido de que es un pepino de router, que tiene un montonazo de funcionalidades, sí. Además de que tiene lo de LoRa. Y lo he puesto con la antena exterior, le da el sol, 6 meses de servicio imperturbable. Así que yo estoy muy contento. Es de exterior, lo podemos poner fuera sin ningún tipo de problema. Tiene un sistema operativo muy potente, MikroTik es muy conocido como especialista de redes, no es amigable su entorno, ¿vale? No nos engañemos, no es para el usuario de gran público, pero sí es muy potente, ¿vale? Bien, podemos seguir si quieres. Y entonces, Filip, tienes el del cilindro también, con el que has conseguido enlaces a CERFIDI. No, el cilindro lo conozco porque Jesús Bull, que tú conoces, tiene un proyecto y lo hace con esto, ¿vale? Pues, De todas maneras, la restricción que dices del MikroTik, siempre se le puede poner un router con una pata al lado, que los hay de exterior. Y... Como veis, tiene una entrada Ethernet, por lo tanto podemos conectar esto a un router 4G y ahí solucionamos. Pero bueno, esto está todo integrado, más fácil porque le metes una tarjetita 4G y ya está. Vale, un poco la diferencia. Muy bien. Entonces, con esto cerraríamos el tema de, bueno, pasarelas, ¿no? De cómo eso. Algo que me manda del mundo radio LoRa me lo mete al mundo internet, a servidores y al resto del mundo. Y ahora vamos a hablar de nodos o dispositivos que emiten y reciben en LoRa y hablan con estos gateway, ¿no? Vale. Pues nodos hay de muchísimos tipos y desde hace años. Lo que pasa es que en LoRa había mucha empresa muy especializada, nada orientada al gran público, para nada, más orientada a la industria, donde son productos caros, pero últimamente, en los últimos años, hay algunas marcas que sí se han encargado de hacer productos más para el gran público, pero en el sentido no solamente de los precios, sino también de facilitar el uso de esta tecnología. Es el caso de la marca Dragino, es una marca china, pero seria, iba a decir, perdonadme el... una marca seria que hace dispositivos muy baratos, muy bien documentados y muy facilitados para su uso en TTN y otras redes, ¿vale? Entonces, como tal, pues aquí os he puesto dos. El que tenéis más a la izquierda es un sensor de aperturas. Lo tengo aquí, no sé si lo veis. Simplemente es un sensor de apertura, ¿vale? Y es LoRa, transmite por LoRa, ¿vale? Y funciona muy bien, marcado CE, se puede usar aquí sin ningún tipo de problema. Y muy recomendable, barato de precio, unos 20 euros más o menos, sin IVA, creo. Bueno, incluso menos, muy interesante. El siguiente que tenéis aquí... Perdón, y un orden de magnitud de precio, 20 euros. ¿Un orden de magnitud de duración de la batería de esto? Por vale, en este todavía está por ver... no sé cuánto recomienda en este caso concreto, ¿vale? Es una pila pequeña 2032. Yo calculo que varios años, fácilmente 3, 4 o 5 años, calculo. No puedo decirlo todavía, certificarlo yo, porque no he llegado a ese límite.
pero es lo que debería durar más o menos, ¿vale? Y con esa pila, para que lo entiendan, estamos hablando que lo podría poner a 200, 500, 600 metros de la antena y probablemente funcionaría perfectamente. Exacto. En función, obviamente, del gateway de la antena que tengamos, tendremos más o menos cobertura, pero yo cojo esto, por ejemplo, yo vivo en un pueblo, por lo tanto, con poca densidad de edificios, yo me voy a 4 o 5 calles y empiezo a abrir y cerrar y me detecta perfectamente, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Aquí, el siguiente es un sensor muy parecido, veis, la carcasa es casi la misma, pero es un sensor de inundación. Lo tengo aquí, ¿vale? Es este sensor, ¿vale? Que lo que hace es que cuando detecta aquí agua, pues lo notifica, ¿vale? Es LoRa también, es de la misma marca Dragino, muy interesante también este LoRa. También con una pila igual, que susceptible de durar un poco más, se supone, porque aquí un sensor de apertura, pues obviamente la duración tendrá que ver con el número de aperturas que hagamos cada día, lógicamente. Aquí un sensor de inundación se supone, depende del uso que le vayamos a dar, se supone que nos va a durar más, ¿vale? Después tenéis aquí un tracker GPS, ¿vale? Que transmite por LoRa. Lo tengo aquí también. Es muy, muy interesante este sensor. ¿Por qué? Porque tiene un pulsador de emergencia, ¿vale? Por lo tanto, aquí una persona pulsa y empieza a reportar. Y además consigue buena, encuentra el satélite rápido, en interior, en exterior, sin ningún tipo de problema. Estoy encantado con este nodo. De orden de precios, unos 50 euros cuesta esto. Vale. Para los que sepan un poco más, ese comparado con el otro GPS sí. Que tienes negro de Rack, sí. Te gusta más el del punto rojo, ¿verdad? Infinitamente más por dos razones. El pulsador, que este no tiene, y este coge muy mal la cobertura. Tan mal, en mi caso, que voy a hacerle un agujero, le conectaré una antena externa para que coja cobertura mejor. Con este no tengo ese problema. Yo no tengo gran queja, pero sí que es verdad que ni en interior no me coge satélite. Cuando salgo a la calle, sí. Pues este sí te coge satélite, al menos en mi caso, en interior, ¿vale? ¿Este cómo funciona? Pues si está en reposo, transmite la posición cada hora. Si detecta movimiento, porque lo detecta, transmite la posición cada 5 minutos. Y si alguien pulsa el pulsador durante 3 segundos, entra en modo alerta y entonces transmite la posición cada minuto durante 1 hora. ¿Vale? O sea, muy interesante para personas dependientes. Luego os enseñaré cómo se integra. Y finalmente, este nodo que os enseñaba antes, que es un nodo multifunción, lo tenéis aquí, pues es muy interesante porque aquí tenemos entradas de voltaje. Tenemos entradas de amperaje, que es muy interesante porque hay muchos sensores que funcionan así, de todo tipo, que lo que nos dan es un amperaje o un voltaje de salida. Por lo tanto, aquí podemos conectar casi cualquier tipo de sensor. Yo he conectado sensores de movimiento, sensores de pH, un anemómetro, en fin, un montón de cosas, ¿vale? Bien. Y abajo tiene salidas digitales y también entradas digitales y, sobre todo, tiene 2 salidas de relé en 220 hasta 5 amperios, por lo tanto, aquí podemos controlar el encendido de luces, por ejemplo, ¿vale? Tiene antenita, por lo tanto, la cobertura es mejor, preparado para poder fijarlo en la pared, incluso creo que viene un accesorio para carril DIN, si no recuerdo mal. Correcto. Muy, muy interesante este nodo, muy versátil, y yo lo utilizo. Pero insisten que ese no va a pilas, ese va alimentado. No, este va alimentado, los demás que hemos nombrado van a pilas. ¿Vale? Este va alimentado. Es un dispositivo, siendo un poco más técnico, de clase C. Bueno, en LoRa tenemos 3 tipos de dispositivos, clase A, clase B y clase C. Los de clase A son los que van a pila y que reportan nada más que cuando tienen que reportar. Los de clase B son los que reportan de forma cíclica. Y los de clase C, como este, son los que están a la escucha siempre y capaces de ejecutar una orden en cualquier momento. Pero para eso tienen que ir conectados a corriente, ¿vale? Bien. Hay una infinidad más de nodos. Tengo otros en la mesa que os voy a enseñar rápidamente. Si sigues con la próxima diapositiva, Chemi, seguimos. Chemi, cuando quieras, pásame la diapositiva. No te oigo más, no sé si has cortado. No, la anterior, ahí, vale. Bueno, pues ahí tenéis otros nodos. Son
unos ejemplos. No puedo aquí sacar todos los nodos que hay en el mercado porque es imposible. Lo que tenéis arriba, a la izquierda, es un nodo LoRa Modbus. Modbus, no sé si lo conocéis. Chemi, ¿nos puedes hacer un resumen de lo que es Modbus? Porque es bueno, muy, muy interesante. Modbus es un protocolo de control industrial muy, muy sencillo, inventado en los años 60, que es un poco la evolución de conectar un cable de modo nulo, un cable RS-232 entre dos máquinas. Es muy, muy sencillo y, bueno, pues por Modbus puedes conectar hasta 32 nodos, hasta 1500 metros, con tres hilos. Y lo único que necesitas es que te den la tabla de memoria del nodo y entonces por Modbus le interpelas y en la tabla de memoria o escribes o lees. Puedes leer una temperatura o ejecutar una orden. Entonces es súper popular y toda la gente que se dedica a control o control industrial pues está extendidísimo y merece la pena. Bueno, no sé, yo ya a veces cuando hacemos los cursos en empresas que nos contratan y tal, yo hago la broma, pero conozco muchas empresas que se dividen en dos, los que saben Modbus y los que no. Entonces, bueno, pues nosotros, aunque es un protocolo ya muy antiguo y un poco, pues ya que no se utiliza demasiado, pero es que nos lo encontramos en tantos sitios que lo hemos tenido que estudiar y conocer y hemos hecho una instalación ahora complejísima de una historia de una casa solar muy compleja con Valiant, por ejemplo, y al final todo el sistema de aerotermia, todo el control térmico, todo el sistema de recuperación de aire, todo lo hemos hecho con Modbus y nos ha dado todas las posibilidades. Al hablar Modbus es casi la piedra roseta hoy por hoy de muchos protocolos de control industrial, así que realmente merece la pena controlarlo. Entonces, si tenemos algo que habla Modbus por un lado y te lo saca por LoRa, pues a lo mejor te encuentras una instalación remota donde puedes hacer maravillas. Exacto, es lo que yo he hecho. Tengo un proyecto donde tengo este nodo desplegado, donde no se podía llegar de forma inalámbrica y ahora sí podemos llegar porque es un sótano y la tecnología LoRa penetra muy bien hacia abajo y habla con una máquina de cloración de piscinas, ¿vale? Entonces, muy interesante. Aquí, después, tenéis más a la derecha este nodo que es un medidor de distancias por ultrasonidos. Lo tengo aquí, lo estoy probando para un proyecto, es esto. ¿Vale? Esto veis que tiene una antena, va a pila, la pila dura aquí, no lo puedo certificar, pero me lo creo, hasta 10 años, y este es el medidor por ultrasonidos. Asombrosamente preciso, Chemi, esto. Ese es el mismo que está en los puentes de Oxford, más o menos, es la misma idea. Entonces, las aplicaciones son múltiples, incluso para sensor de aparcamiento, saber si un coche en una comunidad está ocupando una plaza de aparcamiento. Y para medir depósitos de hidrocarburos, donde no puedes hacer chispas, cosas así. O para medir si un cubo de basura está lleno o no, en fin, una serie de cosas. Muy, muy interesante. Funciona muy bien este nodo. Luego tenéis aquí, más a la derecha, un nodo de temperatura humedad de la marca Rack, que es otra marca interesante. A mi juicio, menos que la marca Draghino. No porque no tenga buenos productos, Rack que los tiene, pero ha facilitado menos, digamos, el uso de esta tecnología. Draghino realmente ha llegado a un punto que ha facilitado mucho el uso de la tecnología LoRa. Después, más a la derecha, tenéis uno de calidad del aire, CO2, partículas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí, aviso a navegantes. Estamos en un tema con lo del coronavirus y los confinamientos y nosotros estamos aquí valorando que hay una oportunidad de negocio enorme en, por ejemplo, en los institutos, en los colegios, en centros de reunión, donde no hay que estar todo el tiempo con las ventanas abiertas, sino que hay que poner un sensor de estos y cuando la calidad del aire degenera es cuando hay que ventilar. Y ahí hay una oportunidad enorme. Entonces, claro, va a haber una necesidad enorme de poner sensores de calidad del aire en muchísimos sitios. Es un instituto, es un espacio muy grande donde a lo mejor con otras tecnologías no llegas y sin embargo con LoRa se puede cubrir perfectísimamente y va a ser el sensor de calidad del aire el que va a decidir si hay que ventilar un aula o no. Este, por ejemplo, nos abre unas oportunidades estupendas. Después, más abajo, en la segunda línea, tenéis la ratonera que os ha enseñado Chemi. Se puede comprar, está a la venta. Y no lo he probado, pero vamos, entiendo que es un nodo sencillo de usar y que no debería plantear problemas. Después tenéis un nodo de lectura de contadores.
¿vale? Se pone sobre el contador de agua y es capaz de leer el contador pulsos, y transmite, ¿no?, por LoRa. Lee pulsos, ¿no? Lee pulsos, sí. Pero, pero no transmite todos los pulsos, o sea, acumula pulsos y manda la lectura cada X tiempo. Manda la lectura y tú luego tienes una fórmula, es igual que si usas esto, por ejemplo. Yo tengo aquí un anemómetro, ¿vale? Que lo que hace es que cada vez que da una vuelta me da dos pulsos. Esto yo lo conecto a este nodo, ¿vale? Que este nodo es capaz de leer pulsos y entonces yo, a partir de ahí, puedo saber cuál es la velocidad del viento, ¿vale? Es otro ejemplo parecido a este. Después tenéis un sensor de aparcamiento de la marca Bosch. Muy interesante este sensor. He tenido la oportunidad de acercarme a él. Es un sensor caro, ¿eh? No son sensores baratos. Estamos hablando aquí de un sensor de 200 y pico euros. ¿Y este se pone en el techo o en el suelo? No, se pone en el suelo. Incluso se hunde un poquito. Tiene una pila que dura mucho tiempo, que se puede cambiar. Y es un sensor muy bastante complejo. Es decir, no solamente sabe si hay un coche, sino que por distintos parámetros lo deduce. Es un sensor que además está previsto para antivandalismo, que tú lo puedes pisar con el coche, etcétera, etcétera. Por eso es un poquito caro, pero muy interesante para aparcamientos públicos, incluso en la calle. El siguiente que tenéis más a la derecha es un sensor PIR, por lo tanto, de detección de presencia, pero que permite hacer conteo de personas. Muy interesante ahora en este periodo que estamos viviendo del COVID, ¿vale? Y finalmente el otro os lo he puesto, si os confieso lo que no recuerdo, si lo he puesto es que es interesante, pero creo que era de calidad del aire también. Vale, hay infinidad de nodos, ¿vale? Hay muchos. Yo, pues cada vez que puedo, pues me compro nodos, o bien porque es un proyecto que me plantean para algo concreto, o porque lo veo interesante, ¿vale? Por ejemplo, tengo este ahora que tengo que probar, que es para un proyecto para personas dependientes. Simplemente es un pulsador con 4 teclas. Veis que se puede recargar la batería. No os lo he dicho, pero todos estos de GPS se puede recargar. Para que os hagáis una idea, 10, 15 días es fácil que dure esto una vez cargado, ¿vale? Transmitiendo frecuentemente, ¿eh? O sea que está bien. Y este igual se puede recargar y para personas dependientes está muy bien. Para pulsar aquí 4 botones. O sea que hay una infinidad de nodos, ¿vale? Muy bien. Entonces, bueno, pues con Philippe hemos visto los gateways para conectar o para que se salga el tráfico LoRa hacia Internet, hacia plataformas y diferentes nodos que tenemos pues muy, muy interesantes para transmitir. Y bueno, pues con esto pasamos a otras posibilidades de integración que se nos ofrecen con diferentes centros de control o gateways o cerebros de sistemas de control para edificios o de domótica. Y bueno, los que nos seguís y nos conocéis, pues sabéis que Philippe y yo somos un poco flipados del Z-Wave, o de los sistemas de control en general, de los sistemas radio en particular, de los sistemas Z-Wave, y dentro de los sistemas Z-Wave, pues está Fibaro, está Edomus, está Gidon, y pues Gidon es la chica que más nos gusta, Philippe. Sí, Gidon nos gusta, y otros que nos gustan también, Edomus también nos gusta mucho. Pero Gidon nos gusta, ¿por qué? Bueno, ¿qué es Gidon? ¿Qué es Gidon? Gidon es una solución domótica, un programa, vamos a decir, un software de gestión domótica. Es open source, ¿vale? Digamos que ya hay 4 grandes pilares que explican lo que es Gidon. Es un programa, por tanto, open source. Puedes ir a la web, descargártelo e instalártelo legalmente en una máquina compatible. Es una máquina Linux, un ordenador, una Raspberry Pi, este tipo de cosas, ¿vale? Por lo tanto, open source. Importante que sea open source porque, digamos, el futuro de la solución está garantizado, por lo tanto, no depende de una empresa, aunque hay una empresa fuerte detrás de Gidon en realidad, ¿vale? No tiene dependencia de la nube. Hay otros sistemas, otras soluciones domóticas que son muy dependientes de la nube, otras menos, pero que también lo son. Esta es independiente de la nube, ¿vale? Por lo tanto, si se va a Internet, por ejemplo, sigue funcionando o los datos no van a ningún servidor, se quedan en el sistema domótico. Es multiprotocolo, que es una de sus grandes bazas, a mi juicio. Nativamente, vamos a decir, habla Z-Wave, pero es capaz de hablar un montón de cosas. Por supuesto, habla Zigbee, que como bien ha dicho Chemi, probablemente va a ser el gran competidor de Z-Wave desde ya, ¿vale?
habla, pero habla un montón más de cosas. Habla Lora, por si no, no estaríamos presentándolo aquí, ahora os lo diré, pero habla también KNX, si conocéis un poco esta tecnología tan importante en la domótica. Habla incluso Loxon, si queremos, que es otra tecnología domótica. Habla, que habla Modbus, por supuesto. Habla MQTT, que es otro protocolo. ¿Qué más, Chemi? Ayúdame, 433. 433, toda la gama de protocolos. Exacto. En 433. Vale. Kerubini, RTS, Sonfi, Oregon Scientific, etcétera, etcétera. Vale. Por lo tanto, es una de sus grandes bazas. Y finalmente, es una interfaz totalmente personalizable. ¿Vale? Que bueno, hay que saber hacerlo, tiene su trabajo, pero al final podemos conseguir un resultado totalmente personalizado para nuestra instalación domótica. Bueno, ahí aprovecho para hacer... Bueno, esto lo digo yo, no lo digas tú, que va a quedar mal. Bueno, tengo que deciros que el formador oficial en España de GDOM es Philippe, a través de su empresa PR Domótica, y si alguien quiere recibir la formación y quedar... o homologado y habilitado como instalador oficial el GDOM, pues se tiene que poner en contacto con él y hacer el curso, y eso también te da pie a poder instalar la versión Pro y, bueno, una serie de funcionalidades realmente estupendas. Y no lo va a decir Philippe, pero lo voy a decir yo y con mucha gente que hablo, y es un profesor realmente magnífico. Así que es una formación que recomiendo a todo el mundo. Muchas gracias, Teddy. Bueno, pues seguimos. Si queréis, entonces, os voy a enseñar lo que es GDOM rápidamente, no por enseñar lo que es GDOM, sino más bien por enseñaros cómo, o no cómo se integra, porque eso sería una formación, sino cómo quedan integrados dispositivos LoRa en GDOM, para que lo veáis. Pero antes de enseñarnos esto, ¿por qué te motivó a ti? Es decir, ahora quiero meter cosas LoRa en mi GDOM, igual que me pasa, claro, a mí. A ver, como he dicho antes, en un servidor, una infraestructura LoRa, lo que hace es recoger los datos de los nodos. Simplemente los recoge y ahí se quedan. Entonces, nosotros, desde esa infraestructura LoRa, tenemos que empujar esos datos hacia donde queramos. ¿Y qué solución tenemos? Pues o bien nos empujamos hacia un sistema domótico, cosa que aquí vamos a hacer con GDOM, pero podríamos hacer con otros, ¿vale? O lo empujamos esos datos hacia una plataforma de IoT, que también hay muchas, y os voy a hablar de un par de ejemplos. Y me vais a decir, ¿y por qué? Pues porque esos datos en sí puede que no tengan mucho valor, si son simplemente unos datos, un valor estadístico, pero si queremos hacer más cosas, es interesante empujar esas cosas hacia un sistema más inteligente, porque entonces podemos hacer más cosas. Yo, al integrar este nodo aquí en GDOM, lo que puedo hacer es luego programar que me abra, me encienda unas luces, que me abra unas válvulas, que me controle un motor de una piscina o de una balsa, y eso es lo interesante. Meter esto en un sistema más inteligente que pueda, en el que pueda hacer programaciones. Esto es, me permite hacerlo, una solución domótica como GDOM, por ejemplo, o una plataforma IoT, de las que os hablaré después. Una plataforma de IoT a un nivel mucho menor, porque una plataforma de IoT me permitirá hacer algunas automatizaciones muy sencillas. Aquí en GDOM estamos hablando de una solución profesional que permite hacer un montón de cosas muy inteligentes y que se hacen solas una vez programadas, ¿vale? Claro, os puedo poner un ejemplo. Esos trackers GPS que ha enseñado Philippe, por ejemplo, el negro, yo solo puedo poner a mi perro en el collar y puedo establecer un perímetro, y si el perro se escapa del perímetro de mi finca, eso que dé una alarma, pero que dé una alarma que me comunique al móvil, no, yo quiero que se encienda una luz roja para que mi abuelita, que vive en mi casa, cuando le digo, si se pone esta luz de color roja, significa que el perro se ha escapado. Eso lo puedo hacer, pero ¿por qué lo puedo hacer? ¿Cómo puedo saber que un tracker LoRa que tengo en el cuello del perro me enciende una luz de mi domótica? Pues el GDOM es capaz de poner todo junto y hacer esto de manera más o menos sencilla. Y como ese ejemplo, pues hay muchísimos. Entonces, bueno, nosotros la plataforma GDOM nos permite una flexibilidad enorme y nos ha resultado súper fácil pues añadir todos estos nodos que, bueno, pues se escapa el perro y está a 1 kilómetro de mi casa. En mi domótica puedo ver dónde está y me puedo hasta poner una alerta en la tele si se ha escapado, si quiero. Es que puedo hacer lo que quiera. Entonces, Philippe, si quieres, nos lo puedes enseñar esto. Vale. ¿Se puede compartir? Entonces, comparto pantalla. Lo tengo por aquí. Bueno,
Esto es GDOM, es lo que llamamos el dashboard, es decir, el panel de control del GDOM. Bueno, voy a pasar rápidamente. Únicamente os enseño lo que hemos comentado. Es multiprotocolo. Aquí tenéis todos los protocolos que yo tengo integrado en este GDOM. Aquí son unos cuantos, Z-Wave, Enocean, Edicio, KNX y Broadlink, LoRa, por supuesto, MQTT. ¿Vale? Vamos al grano. Aquí tengo una vista, un panel, podemos decir, donde yo he centralizado todos los dispositivos LoRa que he integrado. Entonces, son nodos de estos que os he enseñado antes, que están integrados, por tanto, en una infraestructura LoRa, y esa infraestructura me empuja los datos hacia esta solución que se llama GDOM. Pues aquí, por ejemplo, tenéis uno de los relés, que los controlo desde aquí, de este sensor, que ahora no va a funcionar porque está desconectado, pero desde aquí lo puedo controlar, le hago un on, le hago un off y obviamente tengo toda la parte de escenas que están aquí, que es toda la inteligencia de GDOM, que es mucha, y donde puedo hacer maravillas. Si, por ejemplo, podría decir, pues, yo qué sé, si cuando anochece quiero que se me llene la balsa tal y si se llena demasiado que me avise, en fin, infinitas posibilidades, ¿vale? Aquí he integrado todas las funcionalidades que me da este nodo. Las salidas digitales, las entradas de amperaje, que veis que aquí no hay ninguna. Aquí veis que detecta un pequeño voltaje. ¿Por qué? Porque tengo un sensor de sonido conectado a este nodo. Ese sensor de sonido me da un voltaje y con una fórmula traduzco esto a decibelios. Y por lo tanto tengo un sensor de sonido conectado a esto. ¿Vale? Veis que es un ejemplo. Si veis aquí, he integrado los distintos sensores de apertura, que son LoRa. Entonces, si los abro, aquí veréis que se refleja aquí en GDOM. Acabo de abrirlo y lo estoy viendo. Ya me avisa que se ha abierto la puerta, ¿vale? Y me reporta el voltaje de la batería. Finalmente, aquí tenéis un ejemplo de integración en GDOM del tracker LoRa que os enseñé. Entonces, si yo voy, me lo cuelgo al cuello, le pulso, me va a geolocalizar cada minuto durante una hora y entonces aquí me va a dibujar exactamente el recorrido que estoy haciendo, ¿vale? Siempre y cuando tenga cobertura LoRa, obviamente, porque esto transmite por LoRa los datos, ¿vale? Esto es un ejemplo de integración en GDOM, ¿vale? Que es una de las formas que a través de las cuales podemos empujar los datos desde LoRa hacia otro sistema. También, y es la siguiente diapositiva, aunque no te voy a hacer ponerla, Chemi, no hace falta, como os he dicho antes, podemos empujar esos datos hacia una plataforma de IoT. Hay una infinidad de plataformas de IoT, hay muchas. Las hay muy complejas y las hay muy, muy fáciles de usar o muy facilitadas en su uso, ¿vale? Voy a nombraros dos por nombrar dos ejemplos, pero bueno, aquí hay una que se llama My IoT OpenTech, que es una iniciativa de la comunidad TTN de Madrid, concretamente muy empujada por Juan Félix, que estuvo con nosotros en el webinar anterior. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo del sensor de puerta integrado en esta plataforma, ¿vale? Veis que nos reporta cuando se abre la puerta, cuánto tiempo se queda abierta, nos reporta la batería y el número de veces que se ha abierto. Claro, lo interesante de esto no es que sepamos que se abre la puerta, que puede ser un dato importante, sino que a partir de ahí, esta plataforma nos permite hacer, digamos, unas programaciones sencillas, como avisarnos por mail de que se ha abierto la puerta, avisarnos por Telegram, hacer este tipo de cosas, ¿vale? Digamos que es un nivel de inteligencia bastante menor que un GDOM, pero puede ser interesante. Por ejemplo, en un proyecto de comunidad donde vamos a proteger con estos sensores que son muy baratos y una gateway, vamos a proteger todos los trasteros de una comunidad, pues es un despliegue bastante barato y usar una plataforma de IoT de este tipo será suficiente en este caso. No tendríamos por qué recurrir a un GDOM. Podría ser el caso, pero a lo mejor con esto nos basta. Y cada usuario recibirá una notificación por mail o por Telegram de que se ha abierto la puerta de su trastero en cada momento, ¿vale? Esto es un ejemplo. Hay otro ejemplo de plataforma de IoT que os voy a decir ahora. Voy a entrar. Es Cayenne My Devices, ¿vale? Es otra entre las muchas que hay.
las hay muy grandes, de Microsoft, de Google, que voy a obviar aquí porque son más complejas, son más para desarrolladores, ¿vale? Pero las hay muy para usuarios, digamos, básicos o de gran público, que son fáciles de usar, como esta, que os recomiendo también. Esto es muy fácil enlazar TTN con esta plataforma, por ejemplo, ¿vale? No es nada complicado. Bueno, pues os voy a enseñar qué es esta plataforma, cómo nos presenta los datos de unos nodos integrados en ella y qué podemos hacer desde aquí. Bueno, pues tengo aquí tres nodos integrados, ¿vale? Por ejemplo, tengo este nodo otra vez, multifunción, lo tengo integrado aquí y veis que desde aquí controlo sus relés, sus salidas digitales, me dice los voltajes de entrada, los amperajes de entrada, etcétera, ¿vale? Bien, aquí tengo integrado el nodo de GPS, ¿vale? Que es este que os enseñé antes. Veis que me dice el voltaje de la batería, su carga, y veis que cada punto es cuando me voy desplazando con él, me va localizando, a veces me voy muy lejos, y entonces me geolocaliza, ¿vale? Y finalmente os he integrado también el nodo de apertura de puerta para que vierais que aquí es lo mismo, ¿vale? Yo aquí si abro la puerta nos va a detectar, veis que dice que está abierta, nos acaba de sumar uno en el número de aperturas y aquí si lo dejamos abierto más de un minuto no, pues nos lo irá reportando, ¿vale? Bien, desde aquí es interesante porque podemos crear lo que se llaman eventos y triggers, ¿vale? Por lo tanto aquí podemos hacer otra vez, alguna programación básica, decir, bueno, pues si se abre la puerta, notifícame por allí o enciéndeme este otro nodo para que se dé la luz. Podemos hacer cosas básicas. Por supuesto, nada comparable con lo que podamos hacer con Gidom, que tiene un nivel de inteligencia mucho más alto. Pero cosas básicas sí podemos hacer con esto. Y a lo mejor para un proyecto sencillo no necesitamos irnos a una solución complicada y con una plataforma de IoT sería suficiente. Muy bien, Philip. Entonces, para que yo lo entienda, esos dos nodos que nos estás poniendo de ejemplo, el tracker GPS y el detector de apertura de puerta, enchufas el tráfico a TTN y de TTN lo empujas a Cayenne y al Gidom. Sí, porque desde TTN lo puedes empujar a infinidad de sitios. El que le empujes a uno no quita que lo empujes a otro, no es incompatible. Entonces, yo, por ejemplo, este, como habéis visto, empujo hacia Gidom, lo empujo hacia otras dos plataformas de IoT y encima lo empujo hacia otra solución domótica que se llama Domus. Todo eso simultáneamente, no hay problema. Y hago lo mismo con todos los nodos, porque me interesa probar la integración con todas las soluciones, ¿vale? Bien, has entendido bien. Pues volvemos, si quieres... Deja de compartir la pantalla. Sí, ¿vale? Bueno, entonces... Recapitulo mínimamente... Hemos visto los conceptos de LoRa, hemos visto pues, que si no tengo un router LoRaWAN cerca de mi casa, tendría que poner uno de estos. Hemos visto los diferentes nodos, pero los nodos mandan los datos a un sitio donde bueno, no podemos hacer nada con ellos. Y hemos empezado a ver cosas que podemos hacer con esos datos. Podemos hacer cosas con esos datos en una plataforma de domótica que se llama Gidom o en nuestras plataformas como pueden ser MyIoT OpenTech y Cayenne, y es un poco lo que nos ha enseñado Philip, ¿vale? No, bueno, ahora podemos hacer un poco la conclusión. Me gustaría decir una cosa, lo habéis visto un poco en la pantalla de Philip, la plataforma de Cayenne está en inglés, creo. Sí. Pero la plataforma MyIoT OpenTech, a pesar de este nombre tan rimbombante que tiene, es una iniciativa del grupo TTN de Madrid, Juan Félix Mateos. Esta plataforma la han montado desde Madrid y está en perfecto castellano y tienen un maravilloso canal en YouTube donde están explicando paso a paso y desde cero todo el proceso. Inés, yo que no sabía nada de LoRa y no sabía nada de nada, siguiendo ese canal de YouTube pues he aprendido muchísimo. Y una plataforma en perfecto castellano y se puede ver la evolución. Yo soy una persona que empiece pues viendo ahí y con un nodo pues sigues los pasos de Juan Félix y puedes hacer cosas pues como lo de ponerle el tracker al collar del perro y que si sale de un perímetro que tú definas te mande un mensaje al Telegram, ¿vale? Sin saber nada, en muy poco tiempo puedes conseguirlo, ¿vale?
Bueno, entonces hemos visto esto y esto, si quieres comentar, pues un poco el cierre de este punto, de las ventajas o los inconvenientes de enchufar el tráfico a un controlador domótico o a una plataforma o combinar esto como tú haces. En realidad lo hemos comentado todo. Un controlador domótico nos da una inteligencia superior, donde ahí podremos hacer muchas programaciones muy avanzadas, ¿vale? El caso de Modbus, lo que hemos comentado. Una plataforma de IoT es mucho más sencillo, pero puede ser suficiente para algún proyecto muy concreto. Por ejemplo, el ejemplo típico es proteger unos trasteros en una comunidad de propietarios. Pues una plataforma IoT nos va a permitir hacer eso y cada vez que se abra un trastero notificará al vecino correspondiente y ya está. No necesitamos más. Y combinación de ambos, tú me has hecho la pregunta, podemos empujar los datos hacia varias cosas a la vez y entonces nos permite tener redundancia, que es muy interesante tener redundancia porque podría ser que quisiéramos hacer cosas en un controlador domótico como Gidon, pero a la vez empujar los datos a con fines estadísticos que darnos los datos en una plataforma de IoT o otras cosas, ¿vale? Ya en realidad lo hemos comentado. No te oigo, Chemín. No muy, sé muy si... bien, vuelvo. Que, pues muy bien, entonces, bueno, pues si queréis, por ir recapitulando, llevamos casi hora y media de webinar. Bueno, pues dije, no me he enterado de nada. Estos han contado que ahí hay una tecnología que no sé muy bien cómo, han contado muchas cosas, pero bueno, que alcanza centenares de metros o incluso kilómetros. Vale, que ellos saben, hay unas infraestructuras, hay unas cosas. Bueno, contarme aplicaciones reales, casos reales, ¿dónde habéis puesto esto? Show me the money, Philip. ¿Qué has roto? ¿Con quién has empatado? Cuéntanos. Bueno, pues ponnos la siguiente diapositiva. Explico algunos casos de uso, ¿vale? Yo varios de estos he puesto en práctica. A veces con TTN, de gratuito, a veces con otra infraestructura, pero esto funciona, esto es real, no es un cuento, ¿vale? Entonces, lo típico, comunidades de vecinos, ¿qué podemos hacer? Lo hemos dicho, protección de trasteros es muy común en las grandes ciudades que roben mucho los trasteros. La protección de trasteros en una comunidad de propietarios es un proyecto estupendo, es un proyecto fácil de llevar a cabo, incluso es un proyecto que en TTN gratuito no debería plantear grandes problemas. Súper interesante, o sea, creo que vosotros como miembros de Fenitel entendéis perfectamente. Si quiero hacer protección de trasteros que van a estar en una buhardilla o en un sótano, ahí puedo acceder con un router 4G, difícil. ¿Puedo poner fibra? Difícil. ¿Puedo poner Zigbee Z-Wave? No me va a llegar. ¿Puedo poner LoRa? Te va a llegar perfectamente. Y con un solo router vas a recoger todos los datos y vas a tener todo tipo de alarmas. Es una muy buena aplicación. Y ahí, usando una plataforma de IoT, empujaremos, como decía, hasta hacia cada vecino, hacia su teléfono, los avisos correspondientes cada vez que se abra el trastero. Muy fácil de llevar a cabo. Control de accesos, me estoy refiriendo a puertas de garaje, a puertas de peatonales, de portales, por ejemplo, pues con este nodo, por ejemplo, podríamos hacer esto. Eso se suele hacer con otras tecnologías, es verdad. Se suele hacer en 433, que tiene un buen alcance, que usa mandos, pero bueno, en algún caso nos podría interesar usar esta tecnología. Con este nodo se podría hacer. Control de roedores, lo hemos visto antes con esa trampa que hemos visto, que está muy bien que te avise cuando hay que ir a hacer el trabajo sucio. Escapes de agua con este nodo está muy bien. Incluso con este nodo lo podemos usar como nivel de una balsa. Os lo he enseñado antes, es este nodo que tiene aquí. Si colocamos esto, a ver si lo enseño bien, si colocamos esto en un nivel, en una balsa, cuando alcance este nivel nos va a avisar, ¿vale? Podría ser interesante. Plazas de aparcamiento en una comunidad, podemos usar este nodo, que es más apropiado para comunidades donde se supone que no vamos a sufrir problemas de vandalismo, pues este nodo, que es bastante asequible de precio, unos 60 euros, puede ser interesante para saber si están ocupando las plazas de aparcamiento de los vecinos, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué más? En Smart City, bueno, ahí hay infinidad de aplicaciones. Hemos hablado, antes os enseñé un sensor de aparcamiento de Bosch, pero hay de otras marcas, que para zonas de aparcamiento, para aparcamientos públicos, está muy bien. Saber qué tasa de ocupación tenemos,
Eso está muy bien porque Lora, como os he dicho, tiene muy buena penetración en el subsuelo y, por lo tanto, es una tecnología súper adecuada para esto, donde otras tecnologías no nos podrían servir. Para sensorizar cualquier medida medioambiental, partículas, calidad del aire, CO2, es ideal. ¿Ideal por qué? Porque tenemos sensores de este tipo que podemos colocar en sitios estratégicos que nos van a medir todas estas cosas, partículas, con una pila que, si no podemos alimentar, pues fácilmente se puede instalar en cualquier sitio, pilas que durarán hasta 10 años. Por lo tanto, aquí hay mucho que hacer. Personas mayores dependientes, hay mucho que hacer también. Incluso en pequeñas ciudades, pueblos, en servicios sociales. Imaginaros lo que sería desplegar un par de antenas en un pueblo para cubrir todo el pueblo y poder ofrecer este tipo de servicios a la gente mayor de un pueblo, una ciudad pequeña. Cuando salen a la calle y si tienen un problema, pulsan el botón y se les geolocaliza al segundo, ¿vale? En medio rural, creo que lo has comentado antes en tu exposición, Chemi, hay muchísimas aplicaciones. Controlar las condiciones medioambientales, controlar unas balsas, el control de riego, todo esto es posible hacerlo. Y aquí es fundamental el alcance que conseguimos en medio rural, porque la tecnología LoRa, yo os decía, yo he conseguido enlaces de 60 y pico kilómetros. ¿Por qué? Pues porque tenía visión directa con la sierra, digamos, de Madrid, y ahí pues no tengo obstáculos. Sin embargo, a lo mejor voy a 4 calles o 5 o 6 de mi casa y ahí hay más densidad de edificios y la señal llega peor, es normal, es lógico. Pero en medio rural, por tanto, no vamos a tener obstáculos y es, digamos, 1 kilómetro, 2 kilómetros, no es ningún problema esto para esta tecnología LoRa, ¿vale? Entonces, muy, muy interesante. Y en terciario, pues control de consumos. Yo concretamente he hecho cosas en instalaciones deportivas, Chemi has hablado de museos, colegios, todo eso es fácil implementar muchas cosas, control de calefacción a través de Modbus, control de iluminación, control de ocupación, control de conteo de personas, ahora muy en estos tiempos que corren, muy interesante, todo este tipo de cosas. Yo he realizado varios de estos proyectos, no puedo dar muchos detalles, pero he realizado varios de ellos. Ya os he dicho, a veces con TTN, a veces con otras infraestructuras, y os puedo decir que muy bien porque son proyectos que antes en otras tecnologías no podíamos realizar. Es decir, el Z-Wave tiene muchas virtudes, pero no permite hacer este tipo de despliegues. Aquí en LoRa lo vamos a poder hacer, ¿vale? Muy bien, Filip. Bueno, pues no sé. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda que nos quiera hacer nuestra audiencia por el chat o alguien que levante la mano y que pida la palabra. Y si no, pues más o menos estos serán los contenidos que teníamos preparados. Bueno, ve que no hay preguntas. Bueno, pues tenemos un one more thing que nos gusta mucho. Los que hacéis nuestros webinars siempre hay una bola extra y alguna sorpresa. Queríamos comentaros, bueno, pues sobre este aparatito que hay aquí. Esta foto es tuya, Filip, cuéntalo tú. ¡Bola extra! Esto se llama LoRa Gate. Es un pequeño aparato que conecta por USB, tiene una pequeña antena. Y esto es un nodo LoRa, o mejor dicho, esto convierte en nodo LoRa el aparato al que lo conectes. Puede ser un ordenador o puede ser, más interesante, un controlador domótico, ¿vale? Por lo tanto, esto lo podemos pinchar, por ejemplo, a GDOM, del que hemos hablado antes, y entonces GDOM es capaz de hablar directamente LoRa, ¿vale? Es decir, comunicarse por LoRa. Muy interesante porque quizás no lo veáis ahora, pero nosotros sí lo vemos, podríamos hacer despliegues con GDOM sin necesidad de tener GDOM conectado a internet, digamos, ¿vale? Si tuviéramos una cobertura LoRa. Es un cacharro que este todavía es un prototipo, no se vende todavía. El fabricante, que es francés, ha tenido la gentileza de mandármelo para probarlo y funciona perfectamente. Y si todo va bien, pues Chemi, tú en tu tienda deberías ser la idea, ¿no?
la idea nuestra es distribuirlo con Domótica Da Vinci en España, ¿eh? Pero, por ejemplo, lo que está diciendo Filip es que ese cacharro nos permitiría, si tengo un controlador domótico en una ubicación y se cae la conexión a internet, fibra o fibra de 3G, todavía tendría la posibilidad por LoRa de reiniciar el controlador. O que el controlador me dijera por LoRa, oye, se me ha caído la conexión a internet, ¿eh? Entonces es una vía más de comunicación que abre posibilidades realmente interesantes. Bueno, y finalmente, pues también comentar que nosotros vamos a empezar a promover webinars, pues no tan superficiales como este, donde explicamos los conceptos, pero no explicamos el how to ni las tripas, pero estaremos encantados de que vamos a hacer webinars y formaciones que van a tener un cierto coste de pago que llamamos para explicaros en todo detalle cómo se hacen todas estas cosas. Porque aquí donde Filip os enseña cómo tiene integrado todos esos nodos en su GDON o en su Domus, pues detrás hay muchísimas horas de trabajo y hay una serie de scripts y de conocimientos que hay que asentar y que, bueno, pues estamos encantados de formar a aquellos que estén interesados en ir un poco más lejos y estrujar todo esto. Bueno, pues aquí os dejo en la presentación los datos de contacto y ahora sí, pues esto es todo el contenido que tenemos preparado para hoy. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo o quiere que le demos la palabra, es su momento y si no, pues vamos a dar por terminado el webinar de hoy. O si Ariadna quiere decir algo para despedir, pues es el momento. ¿Vale? Podéis comentar por el chat o por preguntas o algo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? TikTok, TikTok, TikTok. Nadie dice nada, Filip. Les hemos dejado. Nadie. Qué fracaso. Les hemos dejado. Cling, un cling. Lo escucho por ahí. ¿Dudas, preguntas, comentarios, tomatazos? No, no hay nada. No hay nada, definitivamente. Ah, mira, en el chat alguien dice algo. Veo interesante lo de los cursos. Bueno, pues ponte en contacto con nosotros y lo hablamos. Noticias próximamente. Muy bien. Bueno, pues nada, comentaros que recibiréis un link con el vídeo del webinar y la presentación que le ha pedido alguien por el chat y lo pondremos también en el canal de YouTube. Agradeceros de nuevo, agradecer a Fenite la oportunidad de habernos invitado y muchas gracias a todos por participar. Bueno, hay aquí una pregunta, Filip. Bueno. Pues nada, gracias. Ah, bueno, mira. Hay una pregunta. El tema de las frecuencias, dijiste que eran libres. Sí, el LoRa funciona en 868, que es una frecuencia libre y protegida. No hay problemas con las frecuencias. Hay que cumplir unas normas, pero se cumplen, digamos, con Sí, hay unas reglas del juego, pero ya los nodos y las plataformas vienen con las restricciones para que nadie sature el canal. ¿Vale? Vale, bueno, pues muchísimas gracias a todos y mandaremos la semana que viene, yo creo, el vídeo. ¿Vale? Para que, bueno, pues si os habéis perdido alguna parte podáis revisarlo y si queréis divulgarlo porque os parece interesante con alguna empresa instaladora o con vuestros técnicos, pues bueno, lo podéis hacer sin problemas. Espera, que hay otro problema. Dice, por la MikroTik veo que tiene dos versiones, LR8 y LR9. La 8 es la europea, si no recuerdo mal, la 9 indica la frecuencia para otras latitudes. Esa frecuencia, al igual que pasa en Z-Wave, es diferente según la zona donde se emplee. Aquí en Europa, LoRa va por 868. En América, por 900 y pico. 904, 911. 904, y en Asia, creo que son 433. LoRa va por 433 en Asia, creo. ¿Vale? Por eso hay dos versiones de la MikroTik. Por lo tanto, sería la LR8. Europea. Y además ese test de los 8 canales, ¿no, Filip? Ese es el bueno de los. Bueno, no hemos entrado en los detalles de los canales LoRa y tal, hay un universo y el tipo de nodo, pero es el bueno. Doy fe que con ese no falláis el tiro. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Me parece que no. Bueno, Ariadna, pues si quieres, pues te doy la oportunidad de despedir. Vale. Ahora bueno, definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros, ¿vale? La verdad que hacéis que los webinars sean entretenidos y con muchísimos... a mí me encantan. Y bueno, pues simplemente comentaros que, bueno, que desde Fenite nos parece una tecnología importante, que creemos que es una vía importante para que sepan instaladoras se empiecen
a trasear con ella, muchas de ellas, y otros a trabajar porque conozcan ya un poco todo. Dentro de unos años lo contarás. ¿Te acuerdas cuando nosotros hacíamos webinars de Lora y ni Dios lo sabía? Pues ahora mira, por todos los lados, solo veo Lora. Sí. Así que bueno, pues eso, que yo me animo a la gente a que tiene que ir haciendo, abrir otras vías y que bueno, pues que hay grandes profesionales como David, sino que bueno, pues que es poder explicar las cosas y además, bueno, gente que lo siente y que le gusta, ¿no? El trabajo, ¿no? Y bueno, pues cualquier cosa, cualquier necesidad que tengáis, pues bueno, mandáis un correo, os pongo en contacto yo con ellos y nada, y que lo que he comentado antes, que el webinar se va a impartir, se va a poner en, lo vais a mandar a través de una comunicación y bueno, pues que si queréis divulgarlo con vuestros técnicos como una posibilidad, pues bueno, pues que adelante, que estamos aquí para cualquier cosa y que seguramente volvamos a hacer otro webinar. Buscaremos otro tema. Es que lo repetimos. Otro tema habrá que hacer, sí. Muy bien, pues muchísimas nada. Gracias. Feliz tarde para todos. Gracias. Adiós, gracias. Adiós.